encontramos en las primeras décadas del siglo XX, la organización más trascendente desde los distintos grupos indígenas fue la Asociación Nacional de Aborígenes, que fue una organización que existió entre 1918-19 aproximadamente hasta 1932. La voluntad que tenía la ANA, la Asociación Nacional de Aborígenes, era representar a todos aquellos aborígenes indígenas, mapuche, tehuelche. En principio tenía, digamos, una ambición nacional, donde formaban parte también indígenas del norte del país, pero después se concentró sobre la Patagonia, que no tuvieran referentes caciques, digamos, que no tuvieran un referente político propio de la comunidad. Es decir, es la primera organización transcomunitaria y que además abarcaba todo el territorio patagónico, con delegados en cada uno de los territorios que tenían la misión política de mediar entre los referentes políticos, el gobernador, el jefe de policía, el juez de letrado y las familias indígenas. Lo primero que hizo la Asociación Nacional de Aborígenes fue levantar un censo agrícola-ganadero, diríamos hoy, en donde demostraban que los indígenas tenían la misma capacidad que cualquier otro de producir. Y esto era una forma de romper con todos los estigmas que había y demostrar, digamos, la variedad y la capacidad productiva en cada uno de los territorios relevados. Y después lo que hacía era denunciar permanentemente los abusos que había por parte de bolicheros, de funcionarios, etc. Y llevar adelante estas denuncias, si fuera necesario, hasta el Ministerio del Interior. Entonces, eran mediadores políticos, con algunas victorias y una gran cantidad de derrotas, digamos, por el peso que tenía lo indígena para hacerse sentir a nivel territorial y nacional, ¿no? Pero sí, digamos, tuvieron una militancia de larga duración, incluso con una publicación propia que salía en Buenos Aires, en donde hacían participar a diferentes referentes intelectuales de la época, de una forma de involucrarlos, digamos, dentro de la cuestión indígena del país, resaltando que lo indígena todavía existía y que tenía todas estas capacidades, e incluso resaltando el valor de lo argentino dentro de lo indígena, como los primeros argentinos, si se quiere. Otras instancias fueron las recuperaciones territoriales, de esto tenemos registros desde 1920 en adelante, es decir, la expulsión de familias de la tierra que volvían y que, digamos, peleaban cuerpo a cuerpo de la situación de quedarse dentro del territorio hasta que eso se volviera público, también fue algo recurrente, digamos, desde todo el tiempo. Más avanzado, si vamos a la década del 30, 40, cuando la crisis económica del 30 hace que los bolicheros, comerciantes, presionaran sobre las tierras y se quedaran mediante mecanismos de endeudamiento forzados que eran habituales, digamos, lo que se hacía era la organización comunitaria de muchas familias, en donde solicitaban al Estado la tierra en términos de reservas o de, digamos, de un grupo colectivo que le ponían el nombre que fuera, digamos, más acorde a los tiempos que corrían, interpretando el lenguaje del Estado para poder demandar, digamos, y defender el territorio. Incluso hubo acercamientos a algunas organizaciones políticas de derecha, como la Liga Patriótica, por ejemplo, que la Liga Patriótica, que tuvo, bueno, brevemente fue una organización parapolicial de la década del 20, que lo que hacía era, bueno, un fundamentalismo nacionalista, ¿no? Pero que, sin embargo, con la cuestión indígena tenía una cierta debilidad y hacían de mediadores y tenían delegados indígenas de la Liga Patriótica que lo que hacían justamente era denunciar las situaciones de abuso que tenían por parte de funcionarios y particulares. Entonces, digo, era un espectro político muy amplio, el de la primera mitad del siglo XX, por lo menos, que es lo que yo le di más seguimiento, y donde había distintos tipos de acciones políticas a seguir adelante, con más o menos frutos, digamos, pero si se quiere, el anclaje principal de todas estas distintas formas era defender el territorio, ¿no? Defender la tierra, porque sin la tierra era muy difícil desarrollar la vida familiar, la vida comunitaria, la vida social, ceremonial, etcétera.